hola buenas noches buenas noches a todos aquí eh, vamos a dar una clínica de cosas básicas de fútbol americano de D-Line de línea defensiva ¿okay? eh, yo soy el coach marco antonio llegas alias el ping <laughs> eh, bueno pues vamos a, a, a comenzar con con esta presentación o esta eh, explicación de qué es la línea, ¿ok? Los hombres primero para empezar los hombres de la línea defensiva, ¿ok? Eh, el que se encuentra enfrente del centro, el centro es el que tiene el balón, se le dice nose, ¿ok? Y eh, los tackles eh, defensivos regularmente casi siempre están eh, a, enfrente o en los hombros de los guards ofensivos ok eh, son los que están al lado de, de los tackles eh, y los externos ends o alas defensivas son aquellos que se encuentran eh, enfrente o en el hombro externo o hombro in interno de eh, de los tackles ofensivos que son los últimos hombres de la línea ok están al lado de las de, de los de los GARS, ¿ok? Eh, así se, así se, 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 ponen más o menos los eh, son las posiciones de, de, de la línea defensiva. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar a otra cosa. Sale. Bueno, eh, para hacer para, para tackle defensivo tienes que, para empezar, obviamente. Tienes que saber los huecos, ¿ok? Cuáles son los huecos, son donde está el centro. El centro es esta bolita, ¿ok? Y entre centro y gar, que es este, sería el gar, este sería el tacle. Esos son los huecos, ¿ok? Este sería el hueco A, este sería el hueco B, el hueco C y fuera. O fuera, sí o fuera. Y del lado que, del lado contrario es lo mismo. A, hueco B, C o fuera. ¿Ok? Aquí, eh, ¿para, qué, ¿para qué nosotros eh, hacemos que, que se aprendan los huecos? ¿Ok? Bueno, porque es más fácil darles alguna asignación. Que, ¿Cuál sería su asignación? Eh, eres responsable del hueco A, ¿vale? ¿O eres responsable del hueco B? o eres responsable de fuera, de la contención, ¿ok? O de hueco C. Son nomenclaturas que, que manejamos para que se haga más fácil y no les digamos entre centro y gar. Entonces ya, hueco A. ¿Sí? Ahí va quedando más o menos la, la, la explicación. Ok. Vamos a pasar a a lo siguiente, ¿ok? Las técnicas técnicas de colocación es lo mismo, ¿ok? La nariz nariz del centro que es este hombre, ¿ok? Es hueco cero, es la técnica cero, técnica de colocación es la técnica cero, ¿ok? Eh, ahora los hombros los hombros del del centro son es es la técnica uno, ¿ok? Eh, depende del lado fuerte que le indiques tú al, al liniero defensivo, pues decirle uno fuerte, uno débil o, o así consecutivamente. ¿no? Eh, este, este sería el hombre GAR, okay, el GAR ofensivo. Y aquí nariz-nariz, medio, nariz-nariz de él, es la técnica 2. Su hombro interno sería 2 okay, interno. Su hombro externo sería... 3, ¿ok? Este sería el tacle ofensivo, ¿ok? Y vamos con las mismas técnicas, ¿ok? Nariz-nariz sería 4, hombro interno sería 4 interno y hombro externo sería 5, ¿ok? Eh, ¿Para qué hacemos esto? Es, es lo mismo, para colocarlos en, en la línea, ¿ok? Y darles, eh, facilitar eh, ese tipo, para no gritar. Eh, colócate afuera del hombro externo del tacle. Colócate en técnica 5, rápido, ¡pum!, vámonos. ¿Ok? Para facilitar las cosas. ¿Ok? Entonces, colócate en técnica 5 y tu hueco de, asignac de asignación es hueco C o fuera. ¿Ok? Sí, colócate nariz-nariz. Colócate en 4, colócate en técnica 4 y tu hueco de asignación es hueco B. ¿Ok? O C o fuera. O contención, o como no sea, como le digan en, en cualquier equipo, ¿vale? Y pasa lo mismo con, con, con el GAR, ¿vale? Colócate en técnica 3 y tu técnica, tu hueco de asignación es, es B, ¿ok? Y puedes decirle que con, sobre eso tenga que exprimir hueco A para ayudarle al, al nose o ese tipo de cosas, ¿vale? Para eso se hace. Eh, este, esta, este, se les da estas técnicas de colocación y, la, y, las, y, y los huecos. ¿Ok? No sé si haya quedado ahí un poco, un poco claro. Creo que está muy fácil, ¿no? Y para los chavos es facilitárselos. Eh, nariz, nariz son pares, fácil. Huecos internos son pares, con, con una I, interno, hueco interno, cuatro interno, cuatro I. ¿Okay? Y, los, y los hombros externos son nones. Son entonces ahí, ahí eh, tratamos de facilitarles eh, el, el aprendizaje. ¿Va? Bueno. Entonces vamos a pasar a, a lo siguiente. ¿Ok? Eh, bueno, para hacer dinero defensivo debes de tener un prototipo. ¿okay? Eh, ¿Cuál sería ese prototipo? Pues tienes que ser tan fuerte como un liniero ofensivo. Regularmente la línea ofensiva son hombres grandes, corpulentos, muy pesados, ¿ok? Y, y el prototipo que, que, que hemos estado, bueno, ya en los últimos tiempos, el, el liniero defensivo es más atlético, es mucho más fuerte, porque se tiene que mover tan rápido como un corredor, ¿ok? Tiene que ser tan ágil para moverse, ¿ok? Y quitarse a ese hombre ofensivo como un receptor. ¿Sale? Y sus características es de que tiene que ser agresivo, tiene que ser determinado y, y tiene que ser resiliente. resiliente. ¿Por qué? Eh, por si te hacen un 2 a 1, no te sale una jugada, cualquier cosa, eh, tienes que olvidar rápido, porque en la línea eres el primer contacto, ¿ok? Eres el primer contacto de, en cuanto se mueve el balón. Entonces, y tienes que tener una, capacita, una capacidad de reacción muy, 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 muy rápida, ¿vale? Entonces, por eso tienes que, que, que manejar este tipo de, de, de cosas. Eh, eh, ¿Por qué tan fuerte como un liniero ofensivo? Bueno, pues es, 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 este, es claro, ¿no? Para poder controlarlos. Hay veces que nos hacen dos a uno y tienes que controlar a dos hombres. Entonces tienes que estar tan fuerte y tener. Pues buena técnica para, para poder eh, sellar un hueco o controlar esos dos hombres. ¿Por qué tienes que ser tan rápido como un corredor? Porque si cruza la línea, eh, tienes que hacer una persecución. ¿Ok? Y la persecución se hace igual, pues tienes que, tienes que ser este, rápido. Y la agilidad como un receptor, pues es para poderte quitar a los hombres ofensivos y moverte, mover tus pies, tus manos. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, agresivo porque pues todo el tiempo estás en contacto con, lo, con la línea ofensiva, ¿no? Entonces, eh, pues es, es muy, 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 muy importante eh, tener esa, esa agresividad, agresividad y, y, y esa determinación para, para llegar a, por ejemplo, a coreback cuando eh, va, va a hacer un pase o sellar un hueco y, y aparte, con el hombre encima, pues taclear a, a, al corredor. Entonces, estas son básicamente las características o el prototipo de un liniero ofensivo. ¿Ok? Bueno, eh, pasamos a, a, a la siguiente diapositiva. Sale, eh, técnicas, eh, lo que hacemos en, 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 en la técnica individual. Bueno, lo primero es, eh, para iniciar la práctica, eh, hacemos eh, algo de, de juego de pies. ¿Ok? Eh, es muy importante para la línea eh, defensiva tener eh, ese, ese movimiento de, de, de juego de pies, por bueno, de pies y de manos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Por, porque muchas veces se caen, tienes que alzar los pies eh, o cruzas los pies o tienes que, que, que moverte eh, de forma eh, no tan, tan simétrica, digámoslo así, ¿no? Sino, hay veces que nosotros movemos misma mano, mismo pie, y eso, eso es un poco complicado, pero eh, por eso se, se, se hace el juego de pies, ¿ok? Eh, las técnicas de carrera obviamente son muy importantes, eh, ¿qué, qué, ¿qué se les enseña en, en, en las técnicas de carrera? Bueno, pues es, es, es sencillo, ¿no? Cuando el, el, el hombre ofensivo sale de frente, que es un bloqueo de drive para nosotros, eh, Cómo meter las manos, eh, cómo mover los pies para poder sellar un hueco o el otro, o quitarlo y tú ocupar un hueco, ¿sale? Entonces eh, se, se manejan ahí varias, eh, varias técnicas de, de, de carrera, ¿ok? O si eh, tu hombre, por ejemplo, hace un, un inside o un gap, no sé cómo le digan, eh, que va hacia adentro, ¿ok? Cómo sacar tu pie, qué mano meter en el pecho, en el hombro, o si lo meten en la cadera, ok, cómo cerrar con él para que no salga a segundo nivel. Eso es bien importante. Eh, ese tipo de cosas. Regularmente eh, eh, nosotros tenemos que, que controlar con, tre con tres o cuatro hombres eh, a cinco linieros ofensivos. Entonces es muy importante tener técnicas para eh, resolver situaciones de, que, que nos pongan en desventaja. Entonces, por eso se, se, eh, todos los días eh, se, se ve el juego de pies, la técnica de carrera, ¿ok? Que es, serían esas: el drive, que es, es un bloqueo de frente, el gap o inside, o que el hombre va hacia adentro, ¿ok? Este. Eh, cuando te quieren envolver, ¿ok? Rich o es, eh, no sé cómo le digan envolver, rich, bla bla bla, cómo, cómo meter las manos para poder salir, sale, este, meter la cadera, mover los pies, entonces todas esas técnicas, eh, si se va de trampa, hay, hay muchas muchas técnicas de de, de para contra contrarrestar contrarrestar los los bloqueos eh, de, de, de carrera de la línea ofensiva entonces tienes que ver todas estas técnicas para pues para que los chavos estén este, se las bueno lo, lo hagan inmediatamente sin pensarlo no ya de tanta repetición eh, lo hagan eh, instantáneamente ¿ok? Eh, las técnicas de pase obviamente eh, son importantes para lo mismo no eh, cuando el hombre si, si cierra o si se echa para atrás okay? o si te ataca pero ya no mueve los pies hacia el frente eh, eh, ese tipo de, de, de bloqueos ofensivos también se practican este, y obviamente juego, lo, los juegos de manos eh, atacar los hombros okay? este y, y ese tipo de, ese tipo de cosas. Y estas tres cosas son muy importantes verlas en ay, verlas en, en la práctica. Es, es, es muy, 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 muy importante ver, ver, ver este tipo de cosas en la práctica. Okay. Eh, después de ahí nos vamos eh, eh, a, a, a hacer unas revisiones de, de la práctica. Okay. Eh, ¿Cómo se hacen las revisiones de la práctica? Se hacen en un video. Eh, los pasas a los muchachos, eh, empiezas a ver eh, eh, si están bien colocados, si hicieron buena asignación, este, si taclearon, eh, si los envolvieron, si hicieron un upside, y todo ese tipo de cosas, si metieron bien su mano, si inició bien, si tuvo una explosión, todo ese tipo de cosas se califican. Y, y pues te ayudan para, para que ellos mejoren, ¿no? Y obviamente. Eh, después hacemos una, una revisión eh, o una evaluación de, de, las, de, bueno, de las prácticas, que es lo que les estoy comentando. Eso se evalúa cuando revisas las, las, las prácticas. Esas, las revisiones las hago yo primero, obviamente, y después eh, se les hace a los, a los muchachos, ¿no? con los muchachos, yo primero la reviso, eh, les mando eh, sus observaciones y después las vemos juntos, ¿ok? Eh, y después, obviamente, pues viene la evaluación. Yo, revisando la práctica, evalúo, ¿ok? Y se les, se les dice su evaluación a los muchachos y en los juegos es lo mismo, ¿ok? Tienes que revisar tu tu video de, del juego y si tuvieron igual, si tienen, si están en buena colocación, si están este, en buena asignación. Si hicieron eh, una tacleada, un sac, eh, esas cosas, ¿vale? Y por último, pues la revisión del scout, que es cuando vemos al, al, al otro equipo, ¿vale? Eh, eh, como qué cosas se, se ven más o menos, ¿no? Eh, su tipo, sus tipos de bloqueo en carrera, sus tipos de bloqueo en pase... Eh, hay muchos que tienen eh, como tips o manías. Y por ejemplo, si, si no se agacha tanto, si pone las manos en la rodilla, entonces eh, siempre lo hace cuando no, cuando es pase, ¿no? Y si pone los codos en las rodillas, pues entonces siempre lo va a hacer cuando, cuando es carrera, ¿ok? ¿Sí? Si alza mucho la cara y está viendo, es porque está buscando un disparo y se se revisan ahí y se les da como como tips a los muchachos para para que ellos eh, pues se les haga más fácil identificar si si tienen al, al, algún este algún tip para para carrera para pase eh, para estas cosas okay. eh, no sé eh, no sé si me faltó algo eh, o a ustedes, eh, bueno, esto sería lo más importante, lo más importante del, de, de, de la línea defensiva, ok. Eh, ok. Y no sé si, si tengan preguntas, comentarios, eh alguna alguna situación que, que a ustedes eh, les, les eh, tengan alguna pregunta, alguna duda, eso, eso es importante también saber, ok. Eh, ¿Qué más les puedo decir de la línea defensiva? Eh, bueno, pues es, es la parte más importante de Obviamente de, de, de la defensa, creo yo, ¿no? Por, por lo mismo, por que como eres el, el primer contacto y tienes que controlar a cinco hombres, tratar de controlar a cinco hombres con tres o cuatro para que no eh, ocupen a, a tus demás compañeros, que sean los, los linebackers o, o lleguen hasta, hasta los profundos, pues eh, eh, es, es una responsabilidad grande. Eh, pues la verdad es que, que sería, sería este, lo más importante. No sé si, si, si haya preguntas, comentarios, alguna duda. No sé si me, me podrían ahí este, ayudar con eso. Para, para yo responderles eh, alguna situación y se quedaron ahí con algo de la, de la presentación ok bueno vamos a a profundizar un poco más ok con, con con esta con esta presentación, ok. Eh, bueno, eh, vamos a, a regresar aquí al al, al prototipo de, de, de linieros o de defensivos, ok. Antes, antes era muy, muy chistoso, ¿no? Porque pues, estabas gordito y pues a la línea ofensiva o a la línea defensiva. Okay. Pero ahora los atletas y los muchachos son más, más este, bueno, rebuznando, rebuznando en el tema. Eh, ahora los muchachos son más atléticos, están más fuertes, son más rápidos, no son tan, tan, tan gordos. Entonces, por eso es importante todas estas cuestiones. Okay. Voy a, a ir un poco más con, con las técnicas de, de, de carrera y de pase, de juego de pies. Aquí lo importante es, eh, o en las prácticas, ¿no? Eh, eh, es muy, 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 muy importante eh, lo, lo de juego de pies, ¿ok? Eh, tener esa sincronización de tus manos y tus pies para poder eh, tú eh, vencer a, a uno o dos lineeros ofensivos. Eh, Ondeamos mucho en, 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 en las técnicas de, de manos, de pies, de cómo mover los pies, por ejemplo, en... ¿Cómo les digo? Eh, ¿Cómo mueve él el pie? El dinero ofensivo es como, como nosotros vamos a reaccionar y como nosotros vamos a mover nuestros pies. Si su pie va hacia adentro, entonces, ¿qué pie tengo que mover yo? Pues tengo que mover el pie, el pie más cercano, tratar de llegar a un punto, a un punto de, de, de ataque, ¿ok? Esos son muy muy importantes, tus puntos de ataque, ¿vale? Eh, ¿Qué son los puntos de ataque? Los puntos de ataque es, es donde tú vas a meter tus manos. Si te viene de frente, tus manos tienen que agarrar sus pechos, ¿ok? Separar, tienes que tener máxima extensión de tus brazos. ¿Ok? Máxima extensión de tus brazos para que ellos no puedan sujetarte, ¿sí? O absorberte, absorber tu cuerpo. Eso es bien, bien importante. Tu máxima extensión de brazos, tu explosión, ¿ok? Tu colocación, tu posición. Vamos a, a ir un poco con la posición de, de, de la línea defensiva, ¿ok? Eh, la posición de la línea defensiva es... 70% es, es en tres puntos, obviamente, ¿sí? Y es eh, 70, eh, aquí, aquí está la imagen, ¿ok? ¿Sale? Esa es una posición de cuatro puntos, como, como están los de verde y rojo, ¿ok? Es de cuatro puntos y es para, se, se, se hace para... Para el corto yardaje, por si ahí van a ganar una yarda, dos y pues no, no haya ese, ese avance, mantengas a, a la línea y ganes la línea de, de scrimmage. ¿Ok? La posición de tres puntos es 70% en tu, en tu mano. ¿Ok? ¿Sale? Y el 30% de, de peso en, 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 en el resto de tu cuerpo para que tengas mayor eh, explosión y te puedas... Eh, puedas Puedas mover tu cuerpo hacia el frente un poco, un poco más rápido cuando, cuando reacciones. ¿Okay? Eh, obviamente es, es, es lo mismo. Son tus pies paralelos. ¿Ok? Tus pies paralelos a, a la altura de, de tus hombros. ¿Sale? Eh, tus piernas tienen que estar paralelas, no, no puede estar la rodilla hacia adentro, la rodilla, o, o la rodilla hacia afuera, tus talones tienen que estar paralelos, no puede estar tu talón hacia afuera, o levemente puede estar un poco, un poco hacia afuera, pero regularmente pues eso te, te quita la, la, la posición, ¿no? O eh, el talón hacia adentro, porque te va a sacar la rodilla, ese tipo de cosas. Eso es bien, bien, bien importante. Eh, en tu posición, eh, eso, repito, son los pies paralelos, pies paralelos, ok, rodillas bien paralelas, con los talones bien paralelos, un poco hacia afuera, eso sí, eso sí es permitido, ok, tu mano, tu mano, cuando tú bajas tu mano de tres puntos, no, no va en medio, no va afuera, ok, ¿por qué? Porque mueves tu cuerpo, se mueve lateral, si tú lo mueves hacia un lado o hacia el otro, va a la altura de tu pie, ok, a la altura de tu pie. ¿Sí? Para que tus hombros estén paralelos, paralelos a la línea de Scrimmage. ¿okay? Tus pies, tus hombros estén a, a, paralelos a la línea de Scrimmage y tu explosión sea de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Eso es bien importante. ¿okay? Tus manos es lo primero que tiene que entrar. Tus manos es lo, más, lo, lo, lo primero que tiene que entrar para que tú puedas controlar al linero al, al ofensivo. ¿okay? Sujetes. Y controles, ok. Cuando tú metes tus manos, siempre tus pulgares hacia arriba, ok. ¿Sí? Y sujetando fuerte, sujetando fuerte, y tú tengas el control del liniero ofensivo, ok. Eso es bien, 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 bien importante. Ya que tienes tú tu posición, entonces vamos con la explosión, ¿no? y ahí tenemos varios ejercicios de, de explosión cuáles son esos ejercicios, pues hay, hay muchos, ¿no? Eh, podrías, eh, podrían empezar a hacer, haciéndolo hincados, hincados, ¿ok? ¿Sí? Eh, con los talones, eh, las, las, las pompas en los talones, ¿ok? Y de ahí eh, un hombre enfrente y empezar a subir la cadera, bueno, la cadera siempre va hacia el frente, ¿ok? Llevar la cadera hacia el frente, llevar la cadera hacia el frente y metiendo las manos. Metiendo las manos, ¿ok? Sí, que es, son series de, de Hans Schieber, se les dice, ¿ok? Entonces, eh, después de que, de que logras eso, de que tu liniero defensivo ya tiene una buena posición, ¿ok? Que ya tiene una buena explosión, que ya sabe cómo tiene que meter la cadera y eso, pues pasamos al primer paso, ¿ok? ¿Cuál es el primer paso? Eh después de estar en tres puntos, sí, tu pie tiene que ir hacia el frente, sale, tu cadera hacia adelante, no te tienes que levantar, tu cadera tiene que ir hacia adelante, entonces tu cadera hacia adelante, tus manos, lo primero que entra con máxima extensión, ¿ok? y ese sería el primer paso y así se, así consecutivamente, después es eh, tu primer paso y segundo paso Ok, y después, primer paso, segundo paso y muevo las piernas. Ok, y, y, y lo mismo se hace en las técnicas de, 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 de carrera. Vaya, ¿no? Eh, en las técnicas de carrera se hace lo, lo, lo mismo. Ok, sí. si él va hacia adentro, entonces mi pie, pum, meto mano, meto mano. Ok, sí, máxima extensión. Sí. Y el otro pie siempre es importante: punta, talón. Ok. Punta, talón. Se mueve mi pie derecho, se mueve mi pie izquierdo. Rápido. Tiene que piso y piso. ¿Ok? Para tener ese, ese, ese equilibrio. ¿Vale? Eh, después de que ya hiciste tus técnicas, bueno, eh, o de que tú ya tienes tu posición, tu explosión, ya te están enseñando técnicas de, de carrera. Eh, después, pues tienes que hacer técnicas de pase, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las técnicas de pase? ¿Sale? Puedes cerrar un poco más la, 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 la cadera, ¿sale? Puedes cerrar un poco más tu carrera, tus pies, tu cadera y tus pies, ¿ok? Para tener mayor explosión, como los corredores, más o menos, con su posición, como se ponen los corredores, para que tengas mayor explosión, salgas un poco más rápido, ¿ok? ¿Sí? Y puedas eh, usar tus técnicas. De, de, de manos y, y, y atacar, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, viendo viendo eh, video o cosas así de scout y si el hombre te espera mucho y eh, espera que estés muy cerca de él, pues tienes que atacar los hombros, ¿no? Si eh, estás a, máxima, a máximo acercamiento de él y te mete las manos, cómo atacar las manos, ¿no? Eh, por ejemplo, se, nosotros, bueno, lo que yo hago es atacar siempre esto, ¿ok? Sí, a las manos, aquí, porque aquí ya no hay regreso, aquí se puede zafar en, 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 en la muñeca, entonces ataca a la altura del codo, ¿ok? Sí, para hacer palanca. Eh, y, hay, y hay varias técnicas, ¿no? Como atacar eh, los, los hombros, ¿Sale? En, en un slap o cosas de estas. Bueno, ya tienes tu, tu posición, tu explosión, ¿sale? Ya sabes cómo meter tus manos en el shiver, ya, les, ya le enseñaste cómo, 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 cómo contrabloquear ese tipo de, de bloqueos eh, ofensivos en carrera, ¿ok? Y bloqueos de, de pase. Entonces, eh, ya ya puedes sondear un poco más en, en, en técnicas en en, otra, en otro tipo de técnicas no eh, pues eh, sería todo de mi parte creo que creo que um, no hay nada nada más que que, que agregar Vale, eh, creo que, que es básicamente el, el, lo que es, es ser un liniero defensivo, ¿ok? Eh, es, es lo que lo que es, es ser un liniero defensivo, ¿ok? Eh, eh, importante lo que, lo que les dije, ¿no? Dónde van colocados, eh, los huecos. Eh, las técnicas de, de colocación eh, y pues básicamente es para que para que ustedes conozcan un poco más de, de la línea defensiva lo hice un, eh, muy básico para para que entendiéramos eh, eh, todos algunas gentes que no que no eh, están eh, familiarizados con con el deporte, obviamente, hay, hay, hay algunas personas que no, no le entienden un poco, ¿verdad? Pero bueno, eh, básicamente es, es, es eso, eh, pues darle las gracias y decirles que, que apoyen a, a los Pumas de Liga Mayor. Y pues nada más, no, no, no queda más que, que agregar. Muchas gracias y hasta luego. Estén bien.